Hola, ¿qué tal, amigos del canal? En esta cuestión acabo de evitar un accidente, ¿verdad? Del cual el carro blanco que ven detrás de mí, hay dos niños menores de edad, el cual pues prendieron el vehículo, ¿verdad? No sé si por curiosidad o por querer manejar, pero aquí vemos a un niño que se está asomando y pues les quité la llave del carro, ¿verdad? Para que no pasara mayores. Y pues su mamá no sé si esté consultando aquí adentro de la farmacia, pero pues es mejor prevenir que lamentar, así que esa es una gran lección, el cual no dejen a los menores dentro de los carros, tengan atención hacia ellos, ¿verdad? Para evitar cualquier accidente. Imagínense si lo hubiera, bueno, lo prendió el carro y accionó hacia adelante, si se hubiera metido dentro de esta tienda de venta, que hubiera atropellado a una persona, o simplemente con que los menores estuvieran accidentados, pues nos lamentaríamos desgraciadamente. Así que hay que poner atención, ¿verdad? Y pues voy a esperar a que salga la mamá de estos niños. El niño asustado me dice: oye, no le digas a mi mamá. Le digo: no, mira, voy a quitar las llaves, las voy a tener yo, y ahorita se las entrego a tu mamá, pero como quiera pues tengo que avisarle, porque como les digo, es algo grave que pues se pudo prevenir, ¿verdad? Así que señoras, madres de familias, padres, pongan más atención a sus hijos. Y pues afortunadamente en el momento y en el lugar no indicado, o indicado, no sé, gracias a Dios que pude evitar esto que pudo haber sido fatal, ¿verdad? Así que hagamos acto de conciencia. Y pues los invito a suscribirse a mi canal, Compa Sánchez Music. Y pues vamos a esperar a que aparezca la señora para entregarle las llaves. Y pues aquí andamos, raza. Vinimos a consultar ya que andamos malos de la garganta. Necesitamos suplemento alimenticio. Mire, por unos sueros. Y pues aquí andamos con los gallos a todo lo que da. Pero pues quiero agradecer para saludar a toda esa gente que me sigue apoyando en mi canal, suscribiéndose, compartiendo el contenido de este. Y pues vamos a ver cómo lo toma la señora ahorita que aparezca, ¿verdad? A ver qué nos comenta. Y pues aquí andamos, raza. Amigos, me encuentro aquí con una persona que vino a consultar también, el cual lo desconozco, no me conoce, pero él me hace el comentario sobre los muchachitos de que si prendieron el carro, a lo cual les comento que aquí traigo sus llaves. Entonces, ¿qué opinas tú de que, por ejemplo, los niños que han de tener como unos, que será unos 8, no, como 10 años aproximadamente, de que anden manejando un carro? Pues al igual está mal de la mamá que los dejen así en el carro y más con las llaves puestas. Sí, no, y pudimos evitar un accidente, porque imagínate, nada más porque está el tope del carro, el cual les voy a mostrar. Nada más porque está ese tope, es que pudimos, o más bien dicho, el carro topó ahí, si no, se hubiera estampado hacia adentro. Y pues vamos a esperar a que salga la señora. ¿Tú cómo quieres que reaccione? ¿Que se moleste ante esta acción? ¿O cómo lo tomará? No, pues, o no le importa, porque pues imagínate tú que eres un... ¿cuántos años tienes tú? Yo 13. 13. ¿Crees que tengas la edad suficiente como para manejar? No, la verdad no, porque eres un niño todavía. Entonces, ¿un mensaje que quieras dar o alguien que quieras saludar? No, pues yo les mando un mensaje a todas las mamás que no dejen a sus hijos en el carro y menos con las llaves puestas, la verdad. Bueno, amigos, ahí estuvimos con... ¿cómo te llamas? Ya ni te pregunté. Héctor. Con Héctor, y pues un excelente mensaje, de verdad. Y pues vamos a terminar este video y pues seguimos esperando a la señora. No sé si es la que esté sentada ahí con el niño. Es que no me dicen los niños si entró a consultar o está del otro lado, pero
vamos a ver cómo lo toma la señora. Por lo pronto, yo aquí traigo las llaves y ahorita se las vamos a entregar y a decirle que, pues, que ponga más atención. Bueno, amigos, como pudimos observar en el video, la señora estaba dentro de la farmacia y pues estaba esperando su consulta mientras llegaba el doctor, pero pues pudimos ver que estaba entretenida con el teléfono celular, por lo cual descuidó a sus hijos dejando las llaves del auto dentro de este mismo. Y pues así los menores lograron encenderlo. Lo bueno es que no pasó a mayores, siendo una avenida muy transitada. A lo cual aquí les voy a poner una imagen para que vean más o menos el panorama de cómo estaba la situación, ¿verdad? Y lo que gracias a Dios pudimos evitar. Y pues pongan más atención, ¿verdad? Porque pues en un descuido y en menos de un segundo se nos puede ir la vida. Y pues vamos a pues a echarle ganas, ¿verdad? Aquí al proceso de recuperación que traemos para sentirnos bien con nosotros mismos. Y pues qué bueno que me tocó el día de hoy. Pues yo le voy a decir salvar la vida a esos niños, porque pues no sé qué hubiera pasado, ¿verdad? Si realmente no estuviera yo, o no estuviera ese tope, o si simplemente la señora hubiera puesto atención y pues no estuviera entretenida con su teléfono celular. A lo cual pues increíblemente le comenté de que si era su auto, que había dejado las llaves, pero yo creo lo más importante para ella era pues su llamada, porque no mostró algo como si fuera algo normal, no sé, ¿verdad? Pero imagínense si el resultado hubiera sido otro. No quisiera imaginarme cómo sería estar en el lugar de la señora, ¿verdad? Así que pongamos más atención y pues aquí andamos como siempre deseándole lo mejor, raza, y pues a darle ganas, ¿verdad? Que la vida es muy bonita.